Hola, yo soy Irene Pérez y soy otorrinolaringóloga. Pertenezco al Departamento de Otorrinolaringología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy quiero hablarles acerca de la obstrucción nasal. La obstrucción nasal es cuando tenemos algún tipo de problema para respirar por nuestra nariz. Esto puede ser por muchísimas causas. Puede ser por causas estructurales, como que tenemos el tabique desviado, tenemos los cornetes grandes. Puede ser por causas inflamatorias o alérgicas, como cuando tenemos rinitis alérgica, e incluso puede ser por causas tan raras como cuando tenemos tumores dentro de la nariz o los senos paranasales. Algunos de los síntomas que nos deben alertar sobre la obstrucción nasal es cuando empezamos a tener dificultad para respirar por nuestra nariz nuevamente, algo que no teníamos previamente. Dos, cuando hemos tenido siempre dificultad para respirar por nuestra nariz, pero está empeora de repente. Y tres, cuando empezamos a tener dificultad para respirar por un solo lado de nuestra nariz. Si alguna de estas tres cosas ocurre, es muy importante que consultemos al otorrinolaringólogo. La obstrucción para respirar por la nariz no siempre se puede prevenir, pero es muy importante diagnosticarla a tiempo. Para hacer esto debemos asistir a una consulta. Algunas veces tenemos que realizar exámenes como una tomografía de senos paranasales, otras veces exámenes en donde visualizamos directamente la parte de adentro de la nariz con una cámara. Este examen se llama una nasosinoscopia. Y según la causa de la obstrucción, podemos tener que utilizar diferentes tipos de medicamentos e incluso algunas veces recurrir a cirugía. En la Fundación Santa Fe de Bogotá tenemos un equipo de otorrinolaringología dedicado a atender todo este tipo de enfermedades y afectaciones. Si tienes alguno de los síntomas de los que acabo de hablar, no dudes en consultarnos, que queremos ayudarte.